Estamos de regreso y yo muy bien acompañada del profeta de América. Él es astrólogo, clarividente. Aquí está Reinaldo Dos Santos, que nos va a dar las predicciones para el 2023. Pero bienvenido. Gracias. Antes de escucharte, me gustaría recordar un poco las cosas que tú has, algunas de tus predicciones. Uh-huh. Y me gustaría particularmente y mostrar un video de cuando hablaste de las Torres Gemelas. Vamos a ver. Lo que yo pude ver era como un, como nosotros somos clarividentes, nosotros vemos las cosas como sueños, pero son imágenes que uno ve o capta o agarra las imágenes, pero no sabe exactamente lo que es, qué va a pasar. Lo que yo pude ver son tres edificios muy grandes cayendo, dos edificios son parecidos, que son iguales. Ese edificio va a sufrir un atentado y después un otro tercero que también va a sufrir otro atentado. Y después se ve, cuando dice aquí, hará grandes hechos cerca de Tierra Santa, él está hablando de alguna cosa de musulmanes o algo así, o alguna cosa que ver con Israel o con la Palestina o con Irán o Irak o algo parecido, ¿no? Que alguien cometa algún tipo de atentado, algún tipo de cosa aérea que va a sufrir. Increíble, esto fue 11 meses antes de que ocurriera. 11 meses antes. Eso me cambió la vida. Sí, ¿no? Sí, hay un antes. En mi vida hay un antes y un después de esto. Pero ¿cómo tú puedes, a ver, cómo tú te puedes dar cuenta? ¿Cómo tú puedes predecir el futuro? Yo creo que es un don que yo nací con él. Cuando yo era pequeño, yo creía que todo el mundo podía hacer eso. Entonces, con el tiempo, yo me di cuenta que nadie podía hacerlo. Era como algo natural para ti. Sí, entonces yo creía que todo el mundo podía hacer. Entonces, yo me daba cuenta de cosas. Y, pero ¿por qué tú no estás viendo? Yo lo estoy viendo. Me quedaba mirando como cosa rara, como... Okay. Me ha traído todo tipo de problemas en la vida. Yo me imagino, pero cuando tú compartes esas predicciones, ¿cuál es tu intención? No, la intención siempre es ayudar a prevenir. Uh-huh. La gente dice, ay, pero ¿por qué dice cosa mala? Porque si yo digo que hay un puente que se rompió, no quiere decir que tú te vayas a caer al puente, más bien es un aviso. Las profecías son para eso. Hablando de avisos, me gustaría ver entonces, Reinaldo, si tienes la gentileza de decirnos qué puede ser así entre las cosas que ves para el 2023, que está a punto de llegar. Hay muchos. Ejemplo, lo que la gente debe preocuparse mucho con el próximo año es, si tú quieres hacer inversión, no estés invirtiendo en Bitcoin, criptomonedas, no sé qué, vas a perder plata. ¿Okay? Invierte en comida, invierte en cosas de tecnología. ¿Okay? No recomiendo a nadie que esté apostando. Soy contra las apuestas. Pero hay cosas que tú puedes hacer inversión, que tú puedes trabajar. Mira, comida es buenísimo, tecnología es buenísimo. Uh-huh. Las grandes fortunas se hicieron encima de tecnología. Y eso es lo que la gente debe cuidar el próximo año. Dice, va a haber desastres naturales el próximo año. Sí, pero no son cosas tan... Tan graves. Por ejemplo, va a haber volcanes. Los volcanes seguirán todos los años como siempre. Y no va a haber treguas el próximo año también. Pero tú hiciste predicciones sobre terremotos. ¿Te acuerdas? El terremoto de Haití, el de México y todo eso. Hay un tsunami para el próximo año. ¿Un tsunami? Sí. Okay. Pero no va a ser aquí. Va a ser un lugar de pena por las personas. Pero es un año así. Es un año de esto. Lo que pasa es que el próximo año está muy, muy vinculado al color rojo. Y el color rojo es pasión. Va a ser un año que las personas van a estar muy apasionadas por las cosas. Va a ser un poco difícil lograr la paz, pero en el caso de Ucrania, por ejemplo, la cosa va bajando las tensiones. No se va a terminar. Va a seguir durante todo el año porque es un proceso largo. Eso es largo el proceso. Hablamos de tantas enfermedades y todo eso. ¿Qué tú ves en el 2023 en ese aspecto? Tecnología. Las enfermedades van a estar siendo curadas por tecnología. Va a haber un enfoque un poco diferente de lo que es la medicina tradicional. Por ejemplo, nosotros vimos... El siglo XIX fue el siglo de la mecánica, el siglo XX fue el siglo de la electrónica. Uh-huh. Ese siglo que nosotros estamos ahora es el siglo de la biología, en donde va a haber transformaciones en nuestro propio cuerpo. Nosotros vamos a comenzar a discutir cosas que nos transformen nuestro cuerpo, que nos cambien nuestro cuerpo para que nos volvamos más resistentes a las enfermedades. Porque va a llegar un momento que los antibióticos no van a servir, pero todavía no llega ese momento. Tú hablas de que estos son avisos. ¿Cómo nosotros nos podemos preparar? Todos queremos tener un 2023 próspero, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Yo creo que es difícil porque cada persona tiene una cosa diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, para el próximo año hay colores que a ti te atraen la buena suerte. ¿Cómo, por ejemplo? Te digo, ¿no? Es un año del color rojo, pero no te recomiendo usar el color rojo porque eso exacerba las pasiones.
Entonces va a ser con que tengamos más separaciones. Por ejemplo, aquí en el programa ustedes van a tener temas para conversar el próximo día que no te imaginas. ¿De verdad? De lo que tenga que ver con infidelidades. O sea, van a ver unos escándalos de infidelidades, pero tremendos. ¡Wow! Ajá. Y van a tener temas para, y principalmente, los artistas mexicanos. Ustedes van a tener tema para hablar todo el año aquí de esto. ¡Ay, Virgen de la Alta Entonces, Gracia! Entonces, si tú no te quieres meter en eso, use colores más tenues, no, use colores blancos. Sí, colores más... Ok, más suavecito. Más suavecito. No use este color, por ejemplo. No usamos ese color también. Sí, ese lo puede usar. No, tampoco. Sí se puede usar porque atrae el dinero. ¡Ah! Sí, desde hoy nada más es el color que voy a usar. Reinaldo, gracias. De verdad, sé que estas son algunas de las cosas que ves que van a ocurrir en el 2023, pero gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad, de corazón. Siempre.